Luego de la rueda de prensa celebrada el pasado miércoles, todo está listo para que hoy arranque la edición 2024 del Campeonato Nacional Charro Infantil, Juvenil y de Escaramuzas La Catrina. La cita de este magno evento, que reúne a lo mejor de las promesas del deporte mexicano, es del 19 de julio al 11 de agosto en la arena de la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Durante 22 días, un total de 205 equipos 188 escaramuzas y 48 charros completos, divididos en categorías juvenil, infantil B, infantil A y dientes de leche, buscarán los honores en esta justa charra. Entre lo más destacado del programa, por los representantes de la región de Los Altos, se tiene la participación el 23 de julio a las 11 de la mañana del equipo Tequila Cuadra, el 27 de julio a las 5 de la tarde del equipo Rancho San Juan y el 31 de julio a las 2 de la tarde de los Charros de Capilla de Guadalupe. Los días 10 y 11 de agosto se tendrán las finales de un evento que por años se ha convertido en el semillero del futuro del deporte mexicano por excelencia la charrería. Para CNT Deportes informó Salvador Gutiérrez.